Eskerrik asko berriz bela biltzarburu andrea, egun on berrio guztioi. Decía la señora Gorospe que ustedes hacen guardar dinero para cuando haya vacas flacas, ¿no? Pero, ¿cómo guardan ustedes dinero? ¿Multiplicando la deuda por 18 en 10 años, por ejemplo? ¿Es así la manera que tienen ustedes de guardar dinero? No lo sé. Y luego decían que el PNV respeta los acuerdos. Ya le digo yo, ¿dónde está ese foro para traer a este Parlamento el debate sobre fiscalidad, acuerdo tomado en el año 2013? Y además de hacerlo con carácter previo a que se realicen modificaciones fiscales. Se han realizado modificaciones fiscales y de ese foro ni de ese debate en el Parlamento, porque lo hemos traído entre Carrequín Podemos y H. Bildu, el Partido Nacionalista Vasco, cero. Luego, el señor Damborenea. Con el señor Damborenea, ¿qué le voy a decir yo, señor Damborenea? Pues que tenemos maneras distintas, ¿no?, de entender temas como la justicia social o la redistribución de la riqueza. Al fin y al cabo, tenemos una percepción completamente diferente. Yo soy una persona de izquierdas, usted es una persona liberal. Pero, bueno, dése cuenta que la diferencia no es solo conmigo. Para mí, por ejemplo, la redistribución de la riqueza es un elemento esencial para la justicia y para la cohesión social. Para usted, pues usted prefiere, de un modo liberal, bajar impuestos. Pero ahí no se diferencia solo conmigo, como le decía, no soy yo solo, sino el mismo señor Azpiazu, que, bueno, no tiene pinta tampoco de ser un radical comunista, ni mucho menos, en este apartado estaba de acuerdo conmigo, ¿no? Y decía que las administraciones vascas deben poner en marcha todos los instrumentos que tenemos en nuestras manos en materia de fiscalidad para lograr incrementar la recaudación y que, teniendo en cuenta que la presión fiscal en Euskadi no es mayor que en España y es menor que en Europa, se podría pensar que hay una vía para hacer algo. Lo que pasa es que ha hecho completamente lo contrario el señor Azpiazu. Porque usted decía que el diferencial no está solo o en su mayoría en el impuesto de sociedades, pero sí hay un gran diferencial ahí. El diferencial es un 7,3%. Un 7,3 porcentual, más o menos. Pero si ponemos los números del impuesto de sociedades sobre la mesa, de forma objetiva, la presión fiscal en el impuesto de sociedades en Euskadi representa un 1,7% del PIB. Un 1,7%. En el Estado español, un 2,4% del PIB. Y en España, un 2,6% del PIB. Es decir, en Euskadi estamos 0,9% puntos porcentuales por debajo que la media de la Unión Europea respecto a la presión fiscal del impuesto de sociedades. Y ahí sí hay una vía muy grande para hacer algo, como decía el señor Azpiazu, pero que finalmente pues no ha hecho. 5 estados en la Unión Europea con una presión fiscal más baja que Euskadi. Irlanda, Rumanía, Bulgaria, Lituania y Letonia. ¿Son esos los países a los que queremos parecernos? Yo creo que no. Otro ejemplo, en 2007 el impuesto de sociedades aportaba el 14,7% del total de la recaudación de las haciendas vascas. En 2016, solo un 7,7%. Y luego nos dicen que la reforma es buena, señora Castelo, que la reforma ha sido buena. Bueno, vamos a poner, usted me ha dado unas lecciones aquí, vamos a poner los números sobre la mesa. El Consejo Vasco de Finanzas Públicas, en octubre de 2017, fijó la previsión de recaudación en 14.367 millones de euros. Han sido 106 millones menos de lo que realmente hemos recaudado, que han sido 14.473 millones de euros. Pero de los cuales 937 son coyunturales debido a los ajustes del IVA. De los cuales, a su vez, 600 se deben a la liquidación del cupo, que ha tenido un incremento en este 2017 en un 70% de los ajustes de IVA. Por tanto, la recaudación sin efecto cupo, ni ese crecimiento en el total de los ajustes del IVA, se aproxima, en vez de a los 14.473 millones de euros, se aproxima a 13.536 millones de euros. Si comparamos este dato con el dato de mayor recaudación hasta el momento, que es el de 2007, que son 13.772 millones de euros, vemos que la recaudación en el año 2017 ha sido 236 millones inferior. No juguemos, no nos hagamos cartas, no nos engañemos ni hagamos trampas al solitario. Entonces,
¿Está usted segura de que la reforma fiscal ha funcionado bien? No me digan ustedes que vamos bien cuando no se ha recaudado en términos reales ni lo que se recaudó hace 10 años. Otra parte, más importante aún, los ingresos fiscales en términos reales no se han recuperado en comparación con los de 2007, el año de mayor recaudación hasta el momento, puesto que si comparamos los ingresos de las haciendas vascas en 2007, los 13.772 millones de euros, con la evolución de los precios hasta 2017, según el propio Eustat, debiéramos de recaudar este año 15.752 millones de euros y no los 14.473 millones de euros. Es decir, que recaudamos unos 1.300 millones de euros de lo que realmente se debería recaudar. No nos hagamos trampas al solitario. Y en relación a las reformas que están ustedes operando ahora mismo en las diputaciones, conviene señalar que con la información que disponemos, los objetivos de suficiencia, de recaudación, de equidad y de redistribución cada vez están más lejos. Cabe poner el ejemplo paradigmático del impuesto de sociedades que hablábamos. Su planteamiento es que se reduzca del 28 al 26 y del 26 al 24, ¿no?, para las grandes empresas. ¿Esto qué significa? Pues que se va a recaudar menos de lo que se podría y debería. Ustedes plantean una reducción de recaudación, por ejemplo, en Vizcaya, que es la hacienda más grande, de 42 millones en el 2019 y otros 42 millones en 2020, en total 84 millones. Luego hacemos ese juego trilero y decimos que la modificación de deducciones nos permitirá ingresar más, cosa que de momento está por ver. Pero, señora Castelo, también está por ver cómo se comportan esas deducciones a futuro. Y está por ver si las mediciones tienen suficiente base o no, pues tal como, no lo digo yo, el propio diputado de Hacienda de Vizcaya reconoce que no es posible medir los efectos económicos de todas las medidas en el anteproyecto porque no sabemos la evolución que puedan tener a futuro y que se trabaja con bases de ejercicios pasados y alguna de estas medidas ni existía. Claro, pero lo que sí sabemos, según las estimaciones también aportadas, es que 1.000 grandes empresas dejarán de ingresar en la Hacienda de Vizcaya por impuesto de sociedades 69,2 millones de euros en 2 años. El 82% de la pérdida de recaudación será a través de las grandes empresas. Es decir, serán las grandes empresas las beneficiadas de esta rebaja. ¡Qué sorpresa, verdad, señor Damborenea! ¡Qué sorpresa! Va a ser que sus propios informes, los del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, dicen que su reforma fiscal beneficia a los de arriba. ¿Qué significa todo esto al final? Pues que en 2017 se recaudaba a través del impuesto de sociedades aproximadamente 1.000 millones de euros menos de lo recaudado en 2007. Y hoy, con una generación de riqueza parecida y un dinamismo económico parecido, no llegaremos ni llegamos a esas cifras de hace una década. Y no llegaremos precisamente por estos regalos que ustedes le hacen a la patronal y a las grandes empresas. La conclusión de que el señor Rementería y Confebask torcieran el brazo del señor Azpiazu no solo se materializa en que no vayamos a tener más ingresos, sino que además se van a dejar de recaudar decenas o cientos de millones de euros que son imprescindibles para perseguir los fines de suficiencia de ingresos, de equidad, de eficiencia y de redistribución de la riqueza. Señora Castelo, me hablaba usted de una enmienda de un año atrás que descafeinaba totalmente una PNL original. Pero ustedes tienen capacidad para traer un pleno monográfico a este Parlamento, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Y usted decía, señora Castelo, que no entendía cómo convocábamos este pleno, salvo que ustedes, vamos, salvo que nosotros vengamos a otra cosa. Y decía, me parece que vienen a otra cosa. Llega usted muy tarde, señor Bollaín. Voy a leer textualmente el acuerdo de gobierno. Promoveremos la realización de un pleno monográfico de fiscalidad en el Parlamento Vasco con anterioridad a la aprobación de cualquier modificación fiscal. PNV-PSE. ¿A qué espera usted, señora Castelo? ¿A cumplir con su pacto de gobierno ahora? ¿Qué es cuando llega la reforma fiscal, no hace un año? ¿O es que solo cumplen cuando manda el PNV a acordar con el Partido Popular? Decía usted también que podríamos coincidir en las líneas generales. Espero que hoy ustedes voten a favor de nuestras resoluciones que avalan estas líneas generales de una política fiscal justa, progresista, y así les tendemos nuestra mano una vez más. Y luego me hablaba de realismo, me decía que intentase sumar. Claro que intento sumar, pero si Euskal Herria Bildu, el Carrequín Podemos y el Partido Socialista de Euskadi sumamos, señora Castelo. Ya sabe usted
Pero no, nos decía que no teníamos que cambiar de discurso. No, lo que no tienen que hacer es, lo que tienen que hacer ustedes es cambiar de aliados. No se alíen con la derecha, alíense con las fuerzas progresistas y así podremos llevar adelante su programa electoral, el nuestro y el de Euskal Herria Bildu. Pero sabe usted que hay fotos que valen más que mil palabras, señora Castelo. Y hoy, voy acabando ya, 14 de febrero, día de los y las enamoradas, permítanme hacer un alegato al amor, señoras y señores del Partido Socialista. Les animamos a que sean abiertas en sus relaciones. No se aten a una relación tradicional con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. No se resignen a una relación de subordinación con la derecha. Señoras y señores del Partido Socialista, prueben, atrévanse, déjense llevar por su corazón, por sus sentimientos progresistas y experimenten. Prueben otro tipo de relaciones más abiertas y sanas, más coherentes con sus sentimientos y, sobre todo, más coherentes con sus principios. Escojan a las fuerzas progresistas de este Parlamento, por favor. Mil esker.